Viene de La Plata, del Hospital de La Plata. Diego, nos vamos a ir para ahí porque hay 110 pacientes aislados por la muerte por coronavirus. ¿Una muerte, Marcelo? Hola, buenas noches, María Laura. Así es, 110 trabajadores del Hospital San Martín de la ciudad de La Plata están aislados y en observación a causa de haber estado en contacto con una mujer de 66 años que estuvo internada por una ACV durante 8 días. Murió el último domingo a la noche. El mismo domingo a esta mujer le empezó a levantar fiebre y a tener síntomas de neumonía. Por ese motivo le hicieron un cultivo bacteriológico cuyos resultados estuvieron 48 horas después del fallecimiento de la mujer. Arrojó positivo de COVID y esta fue la razón por la cual aislaron a estos 110 trabajadores, entre los cuales hay 16 médicos, 44 enfermeros y además personal de rayos del área bioquímica y también personal sanitario dedicado a la limpieza. Sumados a todos ellos, otros 5 pacientes que estaban internados en la terapia intermedia junto a esta mujer fueron derivados a la unidad de coronavirus de este hospital y allí están aislados y también en observación, como así también lo están los integrantes de la familia de esta mujer y vecinos que la acompañaron a este hospital el día de la internación. Lo que no está claro si se contagió acá adentro o si ya venía incubando la enfermedad antes de padecer el ACV el día 2 de mayo. Marcelo, ahí, por supuesto, el cuadro de situación sobre un total de 2.800 trabajadores, hay 110 que han sido aislados. Marcelo, por supuesto, hay todavía muchos detalles que desconocemos. Esto está pasando en este momento, acaba de ocurrir, por eso decíamos que es urgente lo que nos estás contando.